Retornamos con las informaciones. Se han aprobado las modificaciones a la ley 1173 de abreviación procesal penal. Para reforzar la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al proyecto de ley número 1173 del 3 de mayo del 2019 de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, a niños, adolescentes y mujeres. Consta de dos artículos y una disposición final. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer es víctima de violencia, si un niño es víctima de violencia, no necesariamente tiene que ir a la salud pública cuando él o ella está asegurado en una caja. Las cajas, los seguros sociales, con esta modificación de la norma, están con las atribuciones para otorgar los certificados médicos. Las directoras y demás personal del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes y del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. Serán designados mediante normativa de la Policía Boliviana. Cuando la designación recaiga en personal activo de la policía, estos serán declarados en comisión de servicios sin afectar su carrera policial.